Génesis, ¿has visto mi cámara? Siempre igual, dejándolo todo para el último momento. Puedes dejar de criticarme y ponerte a ayudarme, que va a ser ya la hora. Eres un desastre. ¿Ya vienes de aquí? Claro, no viene. ¡Anda, mira! ¿Tienes la cámara? Mira, estamos con Carlos. ¿Te acuerdas lo bien que te llevas con él? Mira cómo sale. Anda, que tú, que pareces una papa. ¡Hala, qué dice! Nada que ver. ¿Te acuerdas de este Halloween? Me copiaste el disfraz. Perdona, pero fuiste tú que eras más pequeña que yo. Dime, ¿ya están abajo? Vale, ya abajo. Pásatelo bien. Igual. Sí, aquí encerrada en casa. Deja de quejarte. Hola, buenas tardes. Sí, soy yo. ¿Te ha pasado algo? Pero está bien. ¿Le ha pasado algo? ¿Y a dónde voy? ¿Dónde puedo ir a verla? Voy para allá lo antes posible. Muchas gracias. ¿Qué? ¿Qué ha pasado? ¡Mamá! ¡Mamá! Seguramente me pongo a estudiar para el examen de filosofía. Pero esa es la semana que viene. Ya, pero quiero estar preparada. ¿Tú qué harás? No lo había pensado. ¿Y ustedes? No lo sé. ¿Julio? Yo iré a clases particulares. Si Aurora estuviese aquí, nos estaría diciendo que nos dejáramos de estupideces y nos pusiéramos a estudiar. Es verdad. Y ella era siempre la que lo dejaba todo para el último momento. La echo de menos. Yo también. Hola. Hola. Uy. Perdón por interrumpir. No pasa nada, Gen. Quería pediros si por favor me podríais pasar los apuntes y tareas para Aurora. No quiero que cuando vuelva de su viaje se retrase por los estudios o algo. ¿Estás bien, Gen? ¿Sabes que puedes hablar con nosotros de cualquier cosa? Sí, estoy perfectamente. Solo me preocupo por Aurora. Ya la conocen a veces... despistada. Que ha pasado casi un mes desde el accidente y sabemos que... Estoy bien, Carlos, de verdad. Solo ha prolongado un poco más su viaje, pero no pasa nada. Bueno, ¿me las pasáis? Claro, Gen, ahora te los paso. Genial, gracias. Todavía te pide las cosas. Ya lo sé, pero es que ¿qué quieres que haga, Héctor? Vamos.
Génesis. Génesis. ¿Aurora? Sabía que ibas a volver. Mamá y papá estaban preocupadísimos. Todos pensaban que no regresaría. Y yo tenía razón. Venga, vamos a decirles a todos que has vuelto. Ya verás la cara de papá cuando te vea. ¿Qué hace? Tenemos que hablar, Jim. Para ese tiempo luego, venga. Tienes que parar. Pero si estás aquí, déjate de tonterías. No puedo volver. ¿Por qué no? Génesis. No, para. ¿Esto es solo una broma para ti? ¿No sabes lo mal que lo hemos pasado? ¿El miedo que he tenido? Eres un egoísta. No puedes detenerlo todo solo por mí. Tienes que hablar con mamá y papá y seguir hacia adelante. ¿Cómo puedes decir eso? Ni siquiera pudimos despedirnos bien. A veces no puedes controlarlo todo. Tienes que aprender eso. No tienes por qué olvidarme. Nunca lo haría. Te amo. Me iba a ti. ¿La tarea? Sí, para darse la vuelta cuando vuelva de viaje. Estaba preocupada, no sabía qué hacer y no quería asimilar que Aurora ya no estaba. Deberíamos haber insistido en ayudarte. No tenías que pasar por esto tú sola.